El agua y ha dejado el barro. O sea, eso es muy típico del hockey. No te da nada, eran tres. Porque como ya son gente mayor y han decidido no abrir. Sí. Pero claro, no, es que después de esto mucha gente... Sí. Aquí tengo... limpiar para poder instalar aquí porque la sede de Caritas se ha quedado totalmente destruida. Entró 1,5 metros de agua, que la sede de Caritas está abajo. Tenemos 3 líneas, A, B, C. Un colegio grande. Grande, 1,000 alumnos. 1,000 alumnos. 970. Sí. En dos sedes. En los dos sedes, dos edificios. La mayoría de personas de este pueblo han estudiado aquí. Sí.